Buenos días, señora Husni. ¿En qué puedo ayudarle? Sé que me reconociste, pequeño. De la televisión. No, en realidad no. ¿Qué? ¡Claro que sí! ¡Trad! ¡El famoso cazador! ¿Quién? ¿De verdad no me reconoces? Soy cazador de animales grandes y pequeños. Luchador de bestias grandes y pequeñas. Debes haberme visto en la televisión. Mira, te enseñaré. Déjame encontrarlo. Esta cosa no está funcionando. ¡Khalil! Sí, Malem. ¡Búscalo! ¿Otra vez? Sí, ponlo otra vez. Desde las polvorientas llanuras del Sahara. A las profundidades del Pacífico. Las hazañas de valentía de Trad, el cazador desafiando a la muerte que antes eran historias de leyendas. ¡Oye, mira! Sí, pero espera. Hasta que todo se desmoronó en un vergonzoso intento de luchar y domar al último Oryx dorado salvaje. Ese no era el video que quería mostrarle. Si tú hubieras luchado contra ese Oryx, no te estarías riendo. Si no estuviera extinto, si hubiera solo uno. Oye, mira. No puede ser. Nunca había visto un Oryx de ese color. Averigüemos qué raza es. ¿Qué raza de Oryx es esta? No tardará mucho. Está bien. ¿Cómo iba a saber que la foto se haría viral? ¿Qué? Ahora todo el mundo vendrá a buscar a este pobre Oryx dorado. Y esta vez sí se va a extinguir. Y todo será mi culpa. Shama, espera. Ahora aparece ese tal Trad el cazador. Y dice que vendrá a luchar contra el pobre animal. ¿Quién? Así que necesito que ustedes me ayuden a atraparlo y ponerlo a salvo. ¡No se queden callados! ¡Digan algo! ¿Cómo encontramos un Oryx dorado? Eso es fácil. Tiene que comer y beber, ¿o no? Ahí está. ¿Ahora cómo lo atrapamos? ¡Ven aquí, pequeño! Así que es verdad. ¡Está vivo! ¡Prepara la cuatrimoto! ¡Debemos ser sigilosos! ¡Suelta la cuerda! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Suelta la cuerda! ¡Suelta la cuerda!
¡Miren! ¡Parece atrapado! No sé. Creo que está bastante seguro ahí. Chicos, no podemos asustarlo. ¿Ah? Dejen sus cuatrimotos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No pueden caminar hasta allá? ¡Claro que podemos! No. Estábamos pensando en ustedes, chicas. Agua. Agua. ¡Qué calor! ¡Agua! ¡Agua! ¡Necesito agua! Tengo un poco de jugo. ¿De uva? Manzana. De lo que sea. ¿Ya? ¿Están listos? Sí, sí, estoy listo. ¡Vamos! Espera aquí. Voy por la cuatrimoto. ¡Ay, no! ¿Listo? Es que no encuentro el tripié. ¡En la bolsa! ¿Y las cintas? ¡Están en el bolsillo! ¿Y las baterías? ¡Están en el mismo lugar! ¿Están cargadas? ¡Sí! ¿Ahora podríamos empezar? No me encanta la luz. ¡Vamos! Ok, ok. ¡Acción! ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Ustedes qué creen? No tengo ninguna idea. Estoy a punto de luchar contra este Oryx dorado. ¿En pijama? ¡Esta no es una pijama! Pues parece pijama. Esto se llama ropa de ocio. Búscalo en internet. Pijama. Pijama. Sí, es una pijama. Sí, para mí es una aquí pijama. Y de mala calidad. ¿Es una pijama? No. Sí, yo también pensé que era pijama. Con todo y pijama, te ordeno que enciendas esa cámara para que luche con el último Oryx dorado para entretener las audiencias televisivas de todo el mundo con mis músculos. Es un poco más pequeño de lo que recuerdo. ¿Sabe? No creo que sea el último Oryx dorado que existe. ¿Por qué no? Porque esa de allá es su madre y no parece estar muy feliz. ¿Eh? ¿Eres tú o eres tú? Malem, no te preocupes, no te preocupes. Malem, lo tengo todo grabado. ¿De verdad? Déjame verlo. ¡Déjame! Encontraré a ese animal y me vengaré, aunque sea lo último que haga en mi vida. De hecho, si el Oryx dorado sale en la televisión, estarían poniendo en peligro de nuevo a toda la especie. En lugar de luchar contra ellos, lo que debemos hacer es protegerlos. Hay un artículo muy interesante al respecto en un sitio de conservación silvestre. Le voy a enviar el enlace por email. Estoy segura que lo hará recapacitar. ¿Me da su correo? Dinos, Tran. Después de días rastreando el desierto, ¿qué encontraste? Puedo confirmar que el Oryx dorado sí está extinto. Esa foto que vieron en internet debió ser falsa. El Oryx dorado no es más que una leyenda. ¡Qué alivio! ¡Oh, qué alivio! El artículo que le enviaste debió ser muy convincente. Sí, era un gran artículo. Pero creo que fue el otro archivo que le envié lo que realmente lo convenció. ¿El otro archivo? El que grabé con mi teléfono. ¡No!
¡Doctor! 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 ¡